Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Rosa. Bienvenida. Bienvenida, Karina. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue en su día de trabajo? Bienvenida, Claudia. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya este día vamos a estar finalizando lo que es la semana número 3. Gracias a Dios, ya vamos saliendo poquito a poquito y solamente nos va quedando una semana. Invitarles a seguir avanzando en la plataforma, realizar los ejercicios este fin de semana. Los laboratorios sería, y por supuesto, si pueden practicar también. ¿Qué les pareció la herramienta de Solver? ¿Fácil, complicada o ya la han utilizado en su trabajo? Yo nunca lo he utilizado, así que para mí estaba algo complicadito. Sí, es algo complicado al inicio entender cómo es que va funcionando, cómo es que vamos a establecer ahí esas restricciones. Tenemos que hacer un buen planteamiento del problema, la situación, lo que queremos resolver para poder utilizar esa herramienta. Creo que es bastante bueno. Muchas empresas se basan en ella, trabajan bastante con esos resultados que da Solver. Bueno, este día vamos a trabajar con lo que son las macros. ¿Alguien de ustedes ya ha trabajado con macro? Yo no. Karina. Rosa, ¿ha trabajado con macros? Fíjense que a veces en el trabajo nosotros tenemos cosas que hacemos con mucha frecuencia. Incluso ahorita cayendo en cuenta, debería de comenzar a aplicar estas macros en mi área de trabajo. Hay cosas que tengo que estar sacando informes, cosas que son repetitivas, los informes cada viernes, cada semana tengo que sacar reportes y la verdad es que voy haciendo paso a paso nuevamente todo y creo que ya mejor voy a adoptar a las macros para poderlas realizar más rápido y así disponer de más tiempo y avanzar en otras cosas. A veces uno tiene las herramientas ahí a la mano, pero no pensamos en que eso en realidad nos puede ayudar, nos puede servir, nos puede ahorrar tiempo, simplificar, en fin. Así es que invitarlas a ustedes también, que si en su área ustedes ven que tienen cosas que hacen seguido, a diario,
para evitar estar haciéndolas todos los días, podemos realizar un, ¿cómo se le diría? Una plantilla para ya tenerla lista solamente para ingresar los valores y así automáticamente se realizan los cambios necesarios. Bueno, vamos a iniciar a compartir pantalla.